Aquí están las huellas del tlacuache, del coyote, del armadillo, de la comadreja, del zacatuche, del zorrillo rayado, del conejo montés. Este, del cacomistle, del mapache, del gato montés, del puma. Este es un venado cola blanca. Este es de un venado cola blanca. Este es de un puma. Este es de un gato montés. ¿Ya lo levantó? No. Mira, aquí está. Levántale aquí. Álzale aquí. Ahí está. ¡Ay! Se cayó. Uno se está zapando. Pero los levantas y ahí están los animalitos. ¿Ya viste, Andrés? ¿Eso qué es? Es un puma. Y esas son sus huellas. A ver. Y esta es su huella. Y este... Esta es la huella de un venado blanco. Con cuidado. Este es de un mapache. A ver, yo quiero las huellas de un mapache. ¡Mapache bonito! ¡Pachón! ¡Órale! A ver, acá. ¿Qué? Ándale, hijo. Acá. A ver. ¿De qué son esas huellas? ¡Ay! Con cuidado. Es gato montés. ¿Gato montés? ¡Ay! Es muy grande y feroz. ¿Esos para qué son? Para que los conozcas. ¿Este? ¿Para? ¿Este de qué es? A ver. De un zorrillo rayado. ¿Qué? Se parece como a Pinocho. Exacto, acá. A ver. Este es de un zacatuche. No es un zacapuche, es un conejo. No, hay unos que se llaman zacatuches y son diferentes a los conejos. A ver, este es de una comadreja. ¿Ven? Este es de una comadreja. ¿Qué? ¡Oh! Esa es una comadreja. ¿Esos qué hacen? Nada, andan en el bosque comiendo semillas. Y esas que yo quiero, es que no veo de cerca las huellas. Estas son las huellas del zacatuche. No, no puedo pararme. No, no, podemos ir hasta allá. ¿Por qué? Estira la manita. Ahí está su huellita. ¿Ya viste? Ahora de este. Vamos a ver la del armadillo. Se parecen mucho a los conejos. Se parecen mucho a los conejos, pero son más grandes y más. Tienen como una piel más dura. Este ya lo vimos. ¿Qué es la comadreja? ¿Este? ¿De qué es? ¡Del coyote! Ah, no. Este es de la comadreja. Esta es la comadreja. ¿Para qué es la comadreja? ¿Qué hace la comadreja? Andan en el bosque, en todos lados. ¿Y este de qué es? A ver. De un perro, tal vez. No, a ver. ¿De qué? Ay, no. Álzalo bien. Este es de un coyote. ¿Coyote? ¿Los coyotes son lobos? Sí, parecen lobos. A ver, ahora el de acá. Ese es un tlacuache. ¿Esos qué hacen? Andan en los techos, en arriba de los árboles, andan comiendo semillas y también comen un poquito de animalichos. Vamos a ver, vente. Miren, toda la fauna. Acá necesitamos saber qué hay aquí, a ver. Esta es una garza morena, un búho cornudo, un gavilán pecho rufo, un carpintero velloso mayor. Hay un sapo que es alto, pero es de piedra. ¡Órale! Miren, este es un zambullidor pico grueso. ¿Cuáles de estos te gustan, de estos pajaritos? ¿Ese? Este, es un chipe coronado. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es arco iris? Un arco iris, puede ser. Sí, es arco. Ese es azulejo garganta canela. Sí, ese es arco iris, ese es el que le ¿Cómo hacen? A ver, tócale otro para que sepas cómo le hace. A ver, apriétale. ¿Tú? Vamos a apretar.
sé qué hace. Hace su sonido. A ver, apriétale a otro pájaro para que sepamos cuál. ¿Cómo le hace? Ese es el toro sargento. Tordo sargento. A ver, ¿cómo le hace otro pájaro? ¿Ese qué hace? No anda en los árboles, pero... A ver, ese rojito. Acá en la esquina, hijo. De acuerdo. ¿Esos qué hacen? Haces ese sonido. ¿Cuál más quieres saber? A este. A ver. ¡Ándale! ¿Qué? ¿Hora de acá? ¿Esos qué hacen? Esos andan en el agua. ¿Cuál otro? Azul. Se prendió el de allá. Ese se llama golondrina tijereta. ¿Esos qué hacen? Andan en los árboles también. Ay, ese no quiere prender más que ese. A ver. A ver. El gavilán pechorrufo. ¿Qué le pasa? No hace sonido. ¡Hola! ¡Hala! ¿Qué hacen? ¡Hola, el águila! ¿Esa qué hacen? Andan en el cielo. ¡El aguililla! A ver. ¡Ándale, chiquito! ¿Qué hacen? ¡Hora este! ¡Hora la gallareta! ¿Qué hacen esos? Esa sí anda cazando otras aves y otros animalitos. ¿Acá? ¡Esta es la gallareta! ¡Hola! ¿Esos qué hacen? También, este andan abajo en el agua, en el río. A ver. ¡Ay, no! No queremos oírte a ti. Queremos oír a la Pibi Tengorios. Mejor es azul. Ay, no quiere. Ese es el azulejo charapecho gris. Es como la de Messi. ¡Al búho! ¡André Búho! A ver. ¿Qué? No se quiere. Se no quiere. No quiere. Son a otro, mira. Espérate, deja que se quite ese. Siempre se prende el mismo. La garza morena. A ver. Espérate, deja que se apague ese para que prendamos otro. No nos deja. A ver. ¡Ándale, chiquito! ¿Cómo fue en este? Queremos oír al búho, pero no se quiere prender. Ya, no se quiere prender, hijo. Es un sensor solamente que detecta la mano. Entonces esperamos a que se apague uno y ahorita. A ver, pon la mano. Solo pon tu mano. Pon tu mano. Enfrente abierta. Ah, ahorita yo creo que se bloqueó tantito. A ver, espérale de acá. Si quieres, suéltale tantito. Suéltale, hijo. Es que a veces se traba esa parte, entonces vente para acá. Ajá, que no quiere. Sí, es que de repente se traba. Si lo tocamos mucho, se traba. Entonces, espérate un tantito, que descanse. Porque esto sí se prendió. Sí, en realidad lo que tiene es un sensor, entonces detecta la mano. Ah, mira, así suave. ¿La viste? Suave. ¡Oh! Acá, mira, toca este. Este de aquí es muy padre. Estos hay muchos.